Nos encontramos en el circuito de Navarra, lugar donde este fin de semana acontecen las series de 24 horas. Aquí, en Los Arcos, tendremos una carrera de 12 horas de resistencia. Aparte de esta, también encontramos una carrera de vehículos clásicos. En esta competición están tomando parte desde modelos de Gran Turismo hasta los prototipos. En este caso tenemos con nosotros un KTM X-Bow de 2000 centímetros cúbicos y como podemos ver la carrocería es íntegra de fibra de carbono. Muchas veces los circuitos se convierten en auténticos lugares de culto para todos aquellos puristas del mundo del motor y que les gusta disfrutar de sus coches. Por eso lo más normal es encontrar auténticas bestias y supercoches en los parkings de estos circuitos. En este caso encontramos este BMW M4. Llegó el momento de arrancar motores y salir a línea de meta. Entre los participantes encontrábamos auténticas supermáquinas como el Mercedes AMG GT3, el Ferrari 488 o el Audi R8 Le Mans, entre otros. Y una vez puesto el semáforo en verde, a estos equipos les quedaban por delante una larga e intensa carrera de 12 horas a lo largo de estos 2,6 kilómetros que tiene el trazado. Pero no, no os asustéis porque cada equipo cuenta con entre 3 y 5 pilotos diferentes que se van relevando a lo largo de estas 12 horas. Son las 4 y media de la tarde, sumado al calor que vamos acumulando a lo largo del día aquí en el circuito de Navarra, se van sumando también las horas y con ello el cansancio que van acumulando también los pilotos. Comenzó a llover al final de la jornada, pero no fue impedimento para el equipo número 11 del Caballino Rampante, que sus tres pilotos consiguieron pasar por línea de meta los primeros a los mandos de este espléndido Ferrari 488 GT3. Semana se acogen las 24 horas no centímetros cúbicos íntegros en fibra de carbono. El circuito se convierte